Hola, hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí en un lugar súper especial, aquí en estas hermosas playas de San Antero, Córdoba. Bueno, estamos por acá disfrutando. Ustedes saben, disfrutar no hace mal. Bueno, ya salimos un poco de lo que fue el Tour de Francia. Ya eso es cosa del pasado. Tadej Pogačar se llevó el Tour de Francia. Bueno, ahora lo que se viene son los Juegos Olímpicos. Esperemos que le vaya muy bien a los colombianos, a todos los latinos, a Richard Carapaz, que también estará allí presente. Y lo que queda, una grande, queda la Vuelta a España. Ojo, no se pueden perder la Vuelta a España. ¿Por qué? Porque este año sí que tiene montaña. Ojo, la Vuelta a España para este año está sobradísima de montaña. Lo que no tuvimos en el Tour de Francia lo vamos a tener en la Vuelta a España. ¿Por qué no las podemos perder? Bueno, porque ahí van a estar los mejores. Ahí va a estar Egan Bernal, ahí va a estar también Primoz Roglic, y esperemos, o más bien esperamos, que pueda participar también en la Vuelta a España Tadej Pogačar. ¿Ustedes se imaginan esa Vuelta a España donde estarán estos tres monstruos? Tadej Pogačar, ganador del Tour de Francia, Egan Bernal, ganador del Giro de Italia, y Primoz Roglic, que se ha mantenido en los primeros lugares, el número uno. Bueno, a no ser que Tadej Pogačar le haya quitado el número uno, pero lo tenía Primoz Roglic. Y él es un excelente ciclista. Lo que pasa es que en este Tour de Francia no tuvo mucha fortuna. Sufrió mucho con las caídas que hubieron en las primeras etapas. Bueno, esta Vuelta a España tiene 6 etapas llanas. Y de esas 6 etapas llanas, 2 terminan en alto, o al menos en un repecho importante. Además de eso, tiene también 4 etapas de media montaña. Ustedes se pueden imaginar lo que es eso, 4 etapas de media montaña. Y si fuera poco, sumémosle 7 etapas más, pero estas sí son de alta montaña, donde se van a dar leña a estos 3 ciclistas. Así que podemos disfrutar, porque va a ser una maravilla esta Vuelta a España. Pero fíjese, de esas 7 etapas, hay una que digamos que es la etapa madre de todas estas etapas de montaña. La etapa reina es la etapa número 18, donde tiene la llegada en la ascensión del puerto del Gamoniteiro. Así es, el Gamoniteiro. Esa es la llegada que va a tener. Esta etapa, la etapa número 18, vea, tiene 2 puertos de primera categoría, un puerto de segunda categoría y este puerto de categoría especial. Aquí va a haber leña segura. Además de eso, tenemos 2 contrarreloj, óigase bien, 2 contrarreloj individual. Una al principio es de 8 kilómetros. Y la última contrarreloj es de 33,7 kilómetros. Así es, una pregunta para todos ustedes. ¿Quién cree ustedes que se va a destacar en esta Vuelta a España? ¿Qué ciclista de los 3 es el máximo favorito para llevarse el título? ¿Egan Bernal, Tadej Pogačar o Primoz Roglic? ¿Cuál de esos 3 ciclistas ustedes piensan que se va a llevar el máximo premio, el ganador de la Vuelta a España? Bueno, en esta Vuelta a España, como ya dijimos, hay mucha montaña, muchas llegadas en alto. Eso va a ser una locura, es una barbaridad, madre mía. Y están las 2 contrarreloj. Claro que en la primera contrarreloj es de 8 kilómetros, ahí pienso yo que no se van a sacar muchas diferencias estos 3 ciclistas. Pero en la última, compadre, de 33,7 kilómetros, ahí sin duda van a haber diferencias. Pero serán diferencias importantes en esa etapa número, la última etapa,
creo que es la 21, la de la contrarreloj, sí, la última etapa, donde sí sé que se van a sacar diferencias importantes en la montaña. Vea, 7 etapas de alta montaña y 4 etapas de media montaña, donde hay puertos importantes, grandes subidas, grandes ascensiones. Ahí sin duda va a estar la batalla. Yo me inclinaría, oígase bien, yo me inclinaría más por Egan Bernal. ¿Por qué me inclinaría más por Egan Bernal? Bueno, Egan Bernal ha demostrado, bueno, es el ganador del Giro de Italia. Y ahí demostró, oígase bien, en ese Giro de Italia, que tiene un pique para la subida de estas etapas de alta montaña. Vea, cuando arrancó Egan Bernal, eso les dejó el polvero a todos los demás. Y eso, no a unos 200 metros, no señor. A kilómetros de distancia, pueden ser a 4 kilómetros, 2 kilómetros. Caso diferente es el de Primoz Roglic, que Primoz Roglic espera a los últimos 300 metros, ahí lanza su ataque y saca pequeñas diferencias. Pero Egan Bernal lanza su ataque desde más lejos. También Tadej Pogačar lanza los ataques desde más lejos, pero menos explosivos que los ataques de Egan Bernal. Entonces, por este motivo, yo pienso que el que más se va a destacar es Egan Bernal. Además de eso, Egan Bernal no corrió el Tour, se estuvo guardando, tampoco va a participar en los Juegos Olímpicos. O sea que Egan Bernal está descansadito, está entrenando para la Vuelta a España. El caso también es de Primoz Roglic. Primoz Roglic abandonó el Tour para ver si se mejoraba de los golpes sufridos por las caídas de las primeras etapas. Entonces está teniendo mucho más tiempo Primoz Roglic para preparar la Vuelta a España. El que no ha tenido todo ese tiempo es Tadej Pogačar, pues sale del Tour, creo que va a estar en los Juegos Olímpicos y ya enseguida entra la Vuelta a España. Entonces a ese sí le va a dar un poquito más duro, pero la ventaja que tiene él es que viene en buen estado de forma después de haber terminado el Tour de Francia. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál de estos tres corredores se desempeñaría mejor en esta Vuelta a España? Se las dejo ahí. Me pueden decir aquí, me pueden dar la respuesta en los comentarios. Así que esta Vuelta a España no se la pueden perder. Por eso los estoy invitando para que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún detalle de la Vuelta a España. Yo entonces los dejo, me quedo aquí disfrutando, creo que me voy a echar un bañito aquí en la playa en estos momentos. Bueno, entonces los dejo, nos vemos en otro video, en otra oportunidad, así que se portan bien, hasta la próxima.